Every fight is different. You gotta adjust to the styles. And you don't do too good with lefties, especially one that's good movement and capitalize off his mistakes. So those who don't know, you tell me about your boxing brand. Shout out to Wow. My opinion. So you don't see any mention. I have my ups and downs, but I'm still here, and I believe I'm better than ever now. Luis, me puedes contestar en español. Vos venís de dar una demostración increíble. Apenas te subiste al ring y botaste a Ortiz. Y Khan viene de 12 meses de estar fuera. ¿Crees que eso le dé más hambre para venir todavía más agresivo contra vos, o más bien te da una ventaja el hecho de que él ha estado tanto tiempo fuera? Bueno, me va a dar una ventaja, yo creo, porque está subiendo de peso. Hace 12 meses que no he peleado y va a pelear con un zurdo que tiene mucha hambre. Hace mucho que no he peleado en una cartelera así y vino orgulloso de estar aquí. Y bueno, le voy a dar a los fanáticos del boxeo una gran pelea. Con esta pelea podrías demostrar que no sos el underdog como mucha gente te está viendo. ¿Qué tenés que decir de eso? Bueno, para mí eso me gusta porque no tengo presión, solamente salgo y peleo la pelea mía, y va a ser una gran pelea. ¿Y cómo pensás vencerlo? Como sea, pero voy a salir con la victoria. Eso para mí es todo. Y si se acaba temprano, se acaba, pero la decisión va a ser mía. ¿Pero estás esperando que se acabe temprano? Bueno, como no, un peleador siempre que quiere que la pelea se acabe temprano.